Esto es un déjà vu, Alex. Algo pasó. Pero ya estamos de vuelta. Eso. Eso. ¿Cómo estás, mi Alex? Nos quedamos en eso y de repente la gente nos vio pasmados en el internet. Estábamos parados como, no sé, unos robotcitos ahí digitales. ¿Cómo te va? No, pues súper, súper, todo chido. Eso es, chingón. Pues esto es escenas, ahora sí, escenas número 10. Empezó, estamos completamente en vivo y en directo vía Facebook Live en... Ahora sí, las plecas no se me van a olvidar, como acostumbran. No, no se me olvidan, pero se me olvida ponernos, güey. Ahí está, facebook.com/gástrico, que es donde estamos transmitiendo en este momento en directo. Pueden comunicarse ahí con nosotros, dejar algunos mensajes. Tenemos invitada de lujo. Y también pueden comunicarse con nosotros vía Twitter, en @elgástrico. Este señor que va a estar transmitiendo en pantalla. En directo. Pueden comunicarse ahí con nosotros. Le estoy escuchando ahí doble, güey. Tenemos invitada de lujo. Sí, yo sé, porque estoy abriendo el Facebook, bro, pero ya no debería estar sonando, ¿eh? Pues ya ves que sí. Que va a estar... Ya ponle RAM a tu computadora, bro. Pues yo qué, pues si es la que la suena la tuya. Por eso digo que le pongas RAM a tu computadora, porque... Para que te pase tantita, ¿no? Sí, oye. Que compartas, porque... Estamos, para que vean que estamos completamente en vivo, este señor es Alex Lara Monroy, en sus pantallas. @ Alex Lara Monroy, en Instagram, en Twitter y en todos lados. Y pues yo mero. @ Rogalanr en Twitter. Así ahora es, sí, desde la comodidad de mi hogar. Desde la comodidad de nuestros respectivos hogares. Como se puede observar, ¿verdad? Pues ese sombrerito es el de Aculco, lo podemos ver muy bien. Es el del Ficta, ¿no? así es, ahí lo tenemos ya listo para... Para roquear. En un día caluroso, ahí está el sombrerito del Ficta, cuando fuiste con Carmen Costa a tocar. Bueno, mi Alex, tenemos invitada de lujo, como todos nuestros invitados cada semana. Tenemos una invitada pues que está haciendo un chorro de cosas últimamente. Bueno, siempre, creo que siempre ha hecho muchas cosas. Pero ahorita está haciendo más, presentándose por todos lados. Ella es Marcela Viejo. Sí la conoces, ¿no? Hombre. Marcelita. Y pues vamos a platicar un poquito de todos los proyectos y los hechos en los que está ahorita en su carrera. Y pues, ¿qué te parece si ponemos la poderosa portada de gástrico.tv, donde pueden ver todas las noticias sobre ella, los Monochrome, Eric Albero, los Filosofunkers, Fuchsia, todos los que han estado con nosotros, pueden verlos ahí? Así que vamos a ver un poquito nuestra portada en lo que le llamamos a Marcela. Venga, vamos a estar listos ya para recibir a Marcela como se debe. Eso. Ahí. Según yo, está llamando. ¿Está llamando? Porque me escucho ahí como en un reverb, güey. No deberías, bro. No, y ahora no te veo, Alex. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con la tecnología en estos momentos? Hola, Marcela, ¿andas por ahí? Sí. Ustedes, a ver, ¿no me ven, verdad? No, todavía no te vemos. Ni tampoco vemos a Alex, pero también me imagino que lo está resolviendo. Aquí está. Te digo que ya le pongas más RAM a tu computadora. Ponle más RAM, Alex, ¿ya ves? Te digo. Aquí, ahora sí, está Marcela Viejo con nosotros en pantalla, el cual a nuestros invitados en unos 10 segundos más les va a llegar a su transmisión. Ahí estamos. En la parte superior izquierda está Marcela, a la derecha está Alex. Hola. ¿Cómo están? Ya se conocían ustedes dos también, por supuesto. Claro, Marce. ¿Cómo están? Muy bien, todo muy bien, Marcela. Un gusto tenerte aquí
Ahora yo como entrevistador. Bien, muchas gracias por, pues, por invitarme, por hablarme. ¿Qué tal? ¿Qué cuentan? Pues aquí estamos pasándola bien, porque te tenemos. Qué bueno que pudiste estar por aquí con nosotros. Debo de confesar que la hice pasar por un poco de martirio, porque la hice bajar una plataforma que no le gusta usar. Entonces, por eso te lo agradecemos un chorro, Marce. No, que no me guste, sino que ya había dejado de usar. O sea, estaba ya usando más bien el Hangout de Gmail, pero es lo mismo. Ya igualmente me sirve tenerlo y no hay problema. Eso. Aquí estamos. Bueno, pues para abrir esto, mi Alex, como siempre, no nos gusta mucho leer quién es nuestro invitado, ni decir nada, y nos encanta que, pues, que ustedes mismos se presenten y nos digan qué hacen, qué son y en qué están. Así que cuéntanos, todo tuyo. ¿Yo? Sí. Pues yo soy Marcela Viejo y nada, hago música. Tengo ya pues mucho tiempo haciendo esto, tengo ya casi 13 años componiendo canciones y bueno, pues cantando y presentándome por ahí por donde se pueda. Fui parte de la banda Quiero Club, ahora ya hablo en pasado porque bueno, hace unas semanas anuncié mi salida del grupo y bueno, los que vieron ahí una carta que dejé pues ya estarán más enterados, los que no pues ahorita les cuento con detalle. Y nada, pues aquí ando y estoy como lista para la próxima etapa. Tengo un disco nuevo que hice por primera vez sola completamente. Yo, bueno, no completamente porque obviamente hay muchos invitados, hay mucha gente detrás que logran que todo este disco suene como suena. Pero bueno, sola me refiero a que es la primera vez que mis composiciones se quedan dentro de mi mundo. Porque yo a lo largo de estos años he compuesto pues bastante, pero he compartido, digamos, composición. O sea, yo compongo en mi casa y luego llego con la banda y tal, y se va para otro mundo que es el que envuelve todo el mundo de Quiero Club, ¿no? O incluso de las composiciones de ellos yo me sumaba y así, es como más grupal. Y ahora es la primera vez que pues mis composiciones se quedan, ahora sí que se desarrollan dentro de solamente de un mundo que es mío nada más. Y es la primera vez que expongo algo así. He hecho muchas colaboraciones con otros artistas, todo eso, pero nunca he sacado un disco así que se quede completamente en mi mundo. Y pues estoy súper contenta porque realmente es un lado de mí que ni yo conocía. O sea, es como una puertita nueva de mi corazón que descubrí el año pasado y me súper emocioné porque pues salió un resultado increíble. Y pues nada, súper contenta ya de empezar a trabajar esta nueva etapa y de que me conozcan en esta etapa nueva muy mía. Eso. Muy padre, porque fíjate que yo hace poquito tuve el placer de participar en un festival, estábamos ahí, nos acompañó el buen Manu, como ya sabes, tocó en Carmen Costa, estaba el Baby, y justo estábamos en un festival donde compartimos escenario con Quiero Club. Hace no mucho, ¿no? Y la verdad es que esperábamos verte por allá, ¿no? Evidentemente no teníamos conocimiento, por lo menos yo, de tu salida de la banda, y esperábamos verte ahí, y nos causó así como, bueno, a mucha gente, ¿no? Pero a un par de gente que estaba ahí compartiendo conmigo, pues mucha sorpresa, ¿no? La verdad es que creíamos, o seguimos creyendo que eres parte importante de la imagen de Quiero Club. Pero como músico, yo te puedo decir que siempre es muy importante conocer también a las necesidades artísticas de los individuos que forman una agrupación. Y en este caso, tu necesidad de sacar lo tuyo, de sacar algo fuera de la banda, yo creo que es bastante válido y a veces muy necesario. Entonces me parece, o sea, yo te doy así toda la patadita de la buena suerte, ¿verdad? Para que te vaya súper bien. Y la verdad es que estoy muy, muy curioso de ver qué es lo que va a pasar, de escuchar lo nuevo. La verdad, me gustaría que nos platicaras de qué va este proyecto, hacia dónde se dirige y cuáles son las motivaciones para haberlo sacado o para haber entrado en esta nueva etapa tuya. Sí, pues bueno, gracias por tus deseos y por tus palabras.
Y pues nada, sí, lo del festival, pues es que todavía no se anunciaba como en las redes, entonces supongo que para los que estuvieron ahí fue como una sorpresa, pero bueno, así sucedió, así pasa cuando pasa. Y nada, pues mi motivación más que nada es esto de, pues mira, después de 13 años la gente cambia, va teniendo otras, pues, otras inquietudes, y ya como el ritmo es más complicado, como cuadrar a veces con otras personas, es más fácil pues desplazarte solo, ¿no? Ya después de un punto, y más que nada por un cambio, por explorar este otro lado mío, por hacer algún tipo de evolución, algo que nunca he hecho, ¿no? O sea, como dicen ahí, creo que fue Einstein que dijo, si quieres algo que nunca has tenido, tienes que hacer algo que nunca has hecho. Entonces, no es que no haya tenido lo que he querido, porque todos estos años he tenido experiencias increíbles y he tenido más de lo que he querido realmente, pero me refiero a que pues hay que hacer cosas nuevas y arriesgarse, ¿no? O sea, yo luego la gente me dice que no, a mí me cuesta mucho el trabajo como darme cuenta y salirme de lo que ya tengo establecido, porque es muy difícil como moverme, ¿no? Es muy difícil. Yo les digo que para mí es más difícil quedarme en un mismo lugar toda la vida, porque soy muy inquieta. Y no es porque no crean el proyecto, digo, es una banda increíble, quiero club, son mis hermanos, son una super experiencia, y ellos pues se quedan con un discazo ahí y van a seguir trabajando, pero ya es algo muy personal mío, ya como una inquietud que yo ya necesitaba pues llevar a cabo, y pues entre todos decidimos que era mejor así, sin compartir esta etapa, porque iba a ser como trabajar a medias y no me gusta ni complicarme. Entonces, pues, no sé, así sucedió, y pues ya estoy aquí con muchísimas ganas de que conozcan mis canciones nuevas, que aparte es algo súper diferente y con un sonido muy distinto, que pues necesito saber cómo lo van a tomar. Pero bien. Va a estar bien bueno, yo creo que va a estar increíble, Marcela. Uno, pues, tengo entendido que el disco se llama... ¿Los secretos caducaron? No, ¿quién te dijo eso? Era una mentira. No, estoy mintiendo. No, es que fue como una propuesta, pero al final no quedó. No me convenció ese título porque estaba muy oscuro, no sé. Entonces, bueno, si todavía no hay un título, entonces cuenta, ¿qué nos puedes contar del disco? Dinos, no sé, ¿con quién lo hiciste? ¿Quién tocó contigo? ¿El productor? ¿Cómo fue tu proceso creativo? Bueno, el proceso creativo empezó a principios del 2016, más o menos. Empecé como, bueno, estaba componiendo también con Quiero Club, y a la par empecé a componer esto, pero era como pues muy diferente, porque era como dos sentimientos diferentes los que manejaba a la hora de componer. Y empezaron a fluir las canciones, y conocí a este músico español catalán, que se llama Carlos Sanz, que tuvimos mucha conexión, y él empezó a escuchar mis canciones, le gustaron mucho, me entendió muy bien como que lo que quería expresar, y me ayudó a seguir componiendo. Me dijo, haz más, hasta que ya estemos súper contentos con todas las composiciones que tienes. Total, compuse 13 temas, y de los cuales todos me encantan, y él los produjo. Carlos lo llevó al estudio y llevó mis canciones pues a un mundo mucho más grande, le dio un toque, la verdad, increíble, hizo que sonara increíble, con una sensibilidad exagerada, la verdad, Carlos, muy bien, y me entendió como perfecto el feeling, o sea, como justo lo que yo quería hacer, me entendió como para llevarlo a una producción súper, súper bonita. Tiene muchos, es como muy oscuro, pero a la vez pues es pop, yo no puedo evitar el pop. Okay. Tengo corazón pop, no es adrede, pero me gustan las canciones con coros, y entonces es muy pegajoso, pero tiene como una nostalgia muy especial, y tiene como también un poco de vibra sesentera por ahí, como es muy orgánico, no es casi nada electrónico. Hay unas canciones que sí tienen unos tintes más electrónicos, pero casi no, o sea, tiene bastante instrumentación así, acordeones y batería acústica y guitarras acústicas. Las voces también las trabajé bastante, me metí como con una coach que se llama Meli, es increíble,
y me estuvo como coachando por 3 meses antes de grabar. También fue toda una experiencia, me sentía como en la voz de México. Siempre había como, pues yo componía las canciones, las cantaba en mi casa, luego las presentaba al grupo y luego íbamos al estudio en la preproducción, la volví a cantar y luego ya íbamos al estudio a grabar. Pues nunca había hecho esto como de trabajar las canciones tanto tiempo, como por casi 4 meses. Las estuve trabajando antes de grabar y la verdad sentí una diferencia muy, muy, muy cañona porque, pues claro, ya te haces tuya la canción y llegas como más segura al estudio y siento que pude dar un poquito más de mi voz en estas canciones. Estoy como muy contenta con el resultado vocal. Y bueno, pues los músicos que participaron también, estoy súper, súper agradecida con todos los que grabaron conmigo. Las baterías las grabó el Magic, le dice Matías, que es el baterista de Fobia. Federico Fong en los bajos, que también es de Fobia, también toca ahora con Fobia. Sí, bueno, él ha estado en La Barranca y en un viejo lobo de mar. Sí, 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 increíble, chico, la verdad. Las guitarras las grabó el Ramiro del Real, el hermano de Meme, de Tacuba, y también otro amigo puertorriqueño que se llama Rick. También en los pianos ahí está Gerardo Vignao, está La Royal Alexander en los sintes, Juan Soto, está Pablo Mendía, un montón. Hay unas colaboraciones, una de Chile, de Argentina y de México, hay 3 colaboraciones. No voy a decir los nombres. Pero bueno. Okay. Oye, no sé tú cómo ves, Alex, pero se oye increíble. O sea, aparte de que tuviste un proceso, como dices, completamente diferente. Estabas trabajando tu música, tus ideas, y pues tú eres la que se avienta la decisión final, me imagino, con tu productor, pero sí es como sí, que claro. Sí sale, no sale. Pues ya no es como una banda atrás de ti, es tu claro. Nombre, ¿no? Sí, aparte que es un sonido completamente nuevo, entonces podía como explorar como por los mundos que me dieran la gana, ¿no? O sea, porque no había como algo ya establecido, sino algo que pues que nadie conoce y que realmente van a empezar a conocer. Entonces fue como muy divertido porque te digo que pude como inventarme un mundo nuevo y lo disfruté muchísimo. Grabamos pues 13 temas y de los cuales yo creo que voy a sacar 10 por ahí y nada, pues viene bien, bien chido. La verdad estoy súper, súper contenta. Creo que es de lo mejor que he hecho. Y además que me siento así como desnuda porque es como pues muy ya, muy personal, ¿no? Hablo ya demasiado de mí. O sea, como que es algo nuevo para mí que todo el disco hable de mí. Porque siempre había sido pues compartido, ¿no? Unas canciones hablaban más de mí, otras más de Pris, otra de las dos, otras de toda la banda. Entonces, no, nunca había escuchado un disco de a fin con mi cabeza ahí metida, ¿no? Con mis pensamientos, con mis sentimientos. Entonces es la primera vez que de principio a fin el disco se desarrolla dentro de mis sentimientos y pues está como, me siento así como que me voy a encuerar, ¿sabes? Pues para eso se necesita muchísimo valor, la verdad, y es y se debe sentir una emoción muy, muy importante, ¿no? También salir un poco del cobijo de la banda, como dices, a mostrarte tus propias ideas. Y bueno, está buenísimo. ¿Este disco saldrá con algún sello en especial? ¿Ya lo tienes definido? ¿Saldrá, digamos, de manera independiente? ¿Cómo lo vas a trabajar en ese sentido? Ajá, pues mira, ahorita todavía estoy recibiendo la mezcla. Ya ves que es todo un proceso larguísimo de edición. Claro. Ya está grabado, ya está editado, ya está todo ahí como a punto de estar listo. Estoy trabajando en el arte, pero falta la masterización. O sea, todavía estoy como en los cambios de la mezcla, de que súbele aquí, bájale acá, y esos últimos detalles. Wow. Entonces, pues, hasta que no lo tenga 100% ya terminado, sí. empiezo a ver las oficinas probables con las que pueda trabajar. Pero hay varias opciones por ahí. Yo creo que se va a hacer de manera independiente, porque no sé, está como así está la onda ahora. Pero no sé, pues todo puede suceder, ¿sabes? Hasta ahora no había la oficina que me va a apoyar. Entonces, pues ahí los que me estén viendo y se quieran animar y me quieran hacer sus propuestas. Venga, que saquen ahí las ofertas, Ro. Eso sí, pues vamos. Yo creo que cuando hacen un trabajo tan, tan propio, tan desde adentro, tan profundo, la gente se engancha, les gusta, ¿no?
Hay ejemplos de muchos artistas que han hecho eso y funciona porque, no porque sea una treta, ¿no? De marketing, sino porque como que el artista justo se encuera y les da como, les comparte un poquito pues su vida, ¿no? Sí. Ya sea amor o arte o lo que sea. ¿Qué pasó? No te escuchamos. Que el que no enseña no vende, digo. Bueno. Por eso no vendes, Alex. ¿Ya ves? Sí, no, ya sé. No, pero enseñar me refiero a, bueno, pues no sé, compartir como las historias, tus inquietudes, tus quejas incluso, porque hay dos canciones que son críticas sociales. Claro, no es una crítica social onda Molotov, con todo respeto a los Molotov, que los admiro, claro, y los quiero mucho. No es explícita, sí. No es tan explícito así, pero sí, sí habla bastante de la sociedad mexicana y del gobierno mexicano. Tengo dos canciones que son enfocadas a esto, y hay otras que son pues como de adiós, decirle adiós a las cosas, otras como más, pues no sé, de mis propios sentimientos de... Hay una que se llama Furia, les adelanto, que yo soy como un poco explosiva, ahí los que no me conocen, que mejor me tengan de lejos, porque soy un poco explosiva. Lo he trabajado ya con el tiempo y con la edad, ya no soy tan así, pero sí, la furia es algo que me ha costado mucho dominar. Entonces le hice una canción a ese sentimiento, o sea, como todas las cosas que son como muy, muy dentro de mí, o las cosas con mis propias batallas, ¿no? O con mis inquietudes, mis quejas, todo está ahí plasmado, es como una especie de diario, digamos, de todo lo que he estado viviendo como los últimos años. Está súper chingón. Además, eso que tocas, sí, de las rolas con como de pues del contexto mexicano ahorita, a mí me encanta, sí, en lo personal, no sé tú, Alex, cómo lo ves, pero es yo creo que la gente que tiene la oportunidad de tener un micrófono enfrente de ellos y una gran audiencia, pues sí, no sé si el deber, pero sí tiene que cantar algo. No, claro, no sé si sea parte del rock o no sea parte del rock, pero el perdernos quizá en canciones de amor todo el tiempo. Sí, vamos, sí, sí, agrupaciones como Café Tacuba en su forma, ¿no? La más nueva, 1, 2, 3, sí, es una canción consigna, ¿no? Con un ritmo completamente pop que no te das cuenta, ¿no? León Larregui ha hecho cosas y que no te imaginarías quizás ciertos artistas, y creo que es bien importante retratar esa parte del país, ¿no? Claro, bueno, sobre todo si te nace, ¿verdad? Pero yo creo que no es, o sea, todo el mundo traemos eso en la cabeza porque pues está en el ambiente, es imposible ignorarlo o no hablar de eso. Yo soy súper clavada con las letras, la verdad, todas las letras de este disco son súper intensas y todas dicen cosas, o sea, sí hablo de una que otra de como de, más que de amor, de desamor, hay una que hablo como de esperanza, de amor también, pero porque es inevitable, porque también está en mí, pero no nada más ese es mi tema, ¿me entiendes? O sea, hablo como también de sentimientos con los que yo batallo, como lo que hablamos ahorita, y lo de México, pues es inevitable, o sea, en el arte... Si el arte es como real y es como algo verdadero, realmente un canal expresivo, de expresión para ti o para cada artista, pues es inevitable que no hables de lo que está pasando y lo que te preocupa y lo que está en tu cabeza, ¿no? Entonces, pues lo del país es como súper evidente que estamos en una... Bueno, es que el mundo entero está ya... Ahorita yo creo que ya ningún país se salva de decir... Tiene un gobierno increíble, son contados, yo creo, pero pues México tiene sus cosas especiales que pasan y que es imposible que las ignoremos. Entonces, pues yo sí le dediqué dos canciones, me hubiera gustado dedicarle más, pero así salió, ¿no? Me salieron dos y eso es lo que dejé. Y también para nosotros. Está bueno, ¿no, Alex? Sí, sí. Digo, aprovechando que ya estamos entrando en estos detalles, ¿cuáles serían las principales preocupaciones que se ven reflejadas en tu nuevo disco, Marcela? ¿Cuáles serían, digamos, las tres preocupaciones que tú dices que llenan tu mente en estos momentos? Digo, aprovechando que estamos hablando de eso y que además, pues tú ya tienes una larga carrera y que, digamos, has madurado, digamos, artísticamente... ¿Cuáles serían las preocupaciones que ahora llenan la cabeza de Marcela que podrían ser diferentes a las que tenías cuando empezaste tu carrera? Sí, pues
eso, como más conciencia de gobierno, de política, pues como mis fantasmas también, o sea, mi con lo que yo batallo o con lo que estoy todo el tiempo tratando de mejorar con mi persona, y pues desapegarme de cosas, como no quedarme en una sola perspectiva, sino ampliarme cada vez más, ¿no? O sea, como es muy difícil cerrarlo en tres nada más, porque de hecho una canción habla, ya les estoy adelantando un montón. Venga, venga. Tú dinos. La primicia. Está buenísimo. Estás grabando, ¿verdad, Ro? Claro. Son preocupaciones femeninas también, o sea, es bastante femenino el disco, la verdad, pero bueno, cualquiera se puede identificar. Hay una que habla como del cuerpo de la mujer, o sea, que de lo que es estar dentro de un cuerpo de mujer, que es toda una revolución, que tiene mil, que es muy complejo, ¿no? Y es increíble. No, y que justo ahora es como muy oportuno, ¿no? Porque las mujeres, desde mi perspectiva, están teniendo, ya desde hace varios años, pero justo ahora me parece que hay como una especie de segunda o tercera revolución femenina, ¿no? En donde las mujeres están tomando la batuta en decir qué es lo que necesitan de una sociedad que a lo mejor sigue un poco anclada en las costumbres viejas y en cosas que hacen sentir en especial a la mujer fuera de lugar dentro de la sociedad, ¿no? Y me parece que es muy, muy actual ese tema y que está sucediendo, y qué mejor que alguien como tú lo ponga en esas canciones, ¿no? Yo creo que va a ser bastante inspirador para muchas mujeres. Sí, pues sí, o sea, realmente yo pues defiendo la feminidad o el feminismo pues porque soy mujer, no tengo de otra, ¿no? O sea, yo claro. Sé que los hombres tienen sus cosas, los hombres a mí me parece, yo si fuera hombre estaría luchando por el derecho de poder llorar, por ejemplo. Yo claro. La canción de The Cure, de Boys Don't Cry, me parece una obra maestra, porque realmente es algo horrible, o sea, no es posible que no tengan el derecho a llorar, que es algo natural como sudar, como cualquier otra cosa del cuerpo, claro. ¿No? Eso es como un derecho que los hombres deberían de exigir, o lo exigen de cierta manera, ya The Cure hizo su canción, o sea, y las mujeres tenemos lo nuestro, entonces, más que una queja en esa canción, simplemente hablo como de, pues que es toda una revolución en el cuerpo, ¿no? O sea, que dentro del cuerpo de la mujer es súper, súper complejo, y hablo así un poquito de lo que se siente a veces, como que pidiendo comprensión, más que quejándome o pidiendo igualdad, o sea, no es tanto por ahí, es más como de lo que se siente, ¿no? De que hay una revolución de emociones, y somos como casi casi un portal, ¿no? O sea, un portal entre dos mundos. Entonces, obvio, el cuerpo tiene demasiadas cosas raras que todo el tiempo están activas, y está bien difícil tener una vida moderna y estar ahí dentro, pero bueno. Aparte, yo creo que sí es un tema pues bien, bien actual y bien fuerte, porque el país, aparte de una cultura machista súper arraigada, feminicidios por todos lados... muy pocas oportunidades en muchos rubros para mujeres. A veces, no sé, al menos aquí en la Ciudad de México se nos va la onda de que pasando la frontera de la ciudad, la situación para las mujeres cambia casi es 100%. Otro país. Exactamente. Es completamente otro país. Entonces, estas cosas a veces a nosotros nos cae de extraño, quizá que digan, a lo mejor con Boys Don't Cry, ¿no? Ah, no, pero yo sí lloro, no sé qué, pero sí, pero en Saltillo o en Guerrero. O es una situación bien difícil, y hace poquito veía un tuit de un tipo que diseccionó todos los carteles de los conciertos que vienen a México próximamente. ¿Cuántas bandas eran con mujeres o mujeres solistas? Y era un porcentaje súper bajito, ¿no? Para las mujeres, bandas con mujeres o mujeres solistas. Entonces sí es un tema pues delicado, sí. Y bueno. Sí, claro, pues es que hay muy poca libertad en este país. Para las mujeres hay muy poquita libertad de poderte como liberar de lo que te obligan a hacer, ¿no? Como decir de tienes que ser madre o ser pareja de alguien y tener una vida plena. El reloj biológico y tal, y te van metiendo todo eso desde chiquita, entonces como que siento, no sé, es una perspectiva mía, pero yo siento que como que a las mujeres de México nos da un poquito más de miedo dedicarte al arte o de estar sobre todo en la música, que es un ambiente que se tiene como
como catalogado como de, no sé, de drogas, de como de más así oscuro o un contacto con demasiados chicos o, ¿sabes?, como viviendo de noche y todo eso, como que da un poco de más de miedo porque la inseguridad la traemos así metida, como que nos pueden pasar cosas. Desde chiquitos nos dicen como que te cuidas porque te pueden, no sé, hacer cosas los hombres o así. Y también, pues, no sé, también es quitar ese estigma como de, pues, si te gusta el arte, si el arte es para ti, tiene que hacerlo y hay que hacer lo que a uno le gusta y tener sus precauciones y, pues, sí, la libertad está bastante limitada. Tengo una amiga española que el otro día me estaba diciendo que le daba mucho, que le encantaba México, pero que le daba mucho coraje que le robaron las noches. Me decía, que porque sí. no es dueña de las noches. No podía salir de noche y no se sentía dueña de la noche porque ella es de Madrid. Y en Madrid, claro, es otra historia, puede salir a la hora que quiera y claro, no le pasa nada. O sea, aquí, decía, siento que me quitaron esa libertad de tener la noche mía. Y dice, pues, es como una perspectiva de alguien que vive fuera y nosotros ya, claro, o sea, que así es, ¿no? Entonces, sí hay muchas cosas que cambiar y así, pero pues bueno, ahí vamos. Supongo que pues también Europa es un país que, digo, bueno, Europa es un continente que tiene más tiempo que nosotros. Nosotros somos un país más nuevo, vamos aprendiendo ahí, vamos a poco a poquito, poco a poco, pues, cambiar las cosas. Pero bueno, y por ejemplo, Marcela, tú que ya tienes mucho tiempo ya radicando aquí en la ciudad, pero que bueno, tú también podría decirse que vienes de otro lugar, Monterrey, ¿no? Que es, de alguna manera tiene sus diferencias. ¿Qué podrías decir al respecto? ¿Tú ya te sientes más chilanga que nada? ¿Extrañas todavía Monterrey? ¿Qué opinas de también de esta especie como de segundo hogar que tienes aquí en el DF? ¿Si es tu primer hogar o el segundo? ¿O qué opinas de eso, de esa relación? Sí, es mi segundo hogar. La Ciudad de México me encanta, me parece increíble. Es como solamente de México, yo creo que solamente podría vivir aquí porque hay espacio, hay de todo. Hay góticos, metaleros, punks, o sea, lo que quieras hay, ¿no? Y eso es muy valioso para mí. Yo amo la diversidad de pensamiento y de todo, ¿no? O sea, como entre más espacio haya y menos sean iguales todos, yo me siento más a gusto, porque puedo como que desenrollarme mejor. Pero no, soy norteña de corazón. Pero la Ciudad de México me fascina porque no me veo viviendo en Monterrey ahora, la verdad, porque es como que para otro tipo de vida, siento, no sé, como más familiar o no sé. Entonces, no, el DF a mí me encanta todo lo que da, entra y sale gente, conoces gente de todo el mundo, o sea, es como muy, muy, muy hecho como para mí. A veces es bastante tóxico, me parece muy tóxico, pero tiene la ventaja de que sus alrededores son preciosos. Que te sales sí. un poquito hacia Cuernavaca, hacia Valle de Bravo, hacia Tepoztlán, y todos los pueblos mágicos son preciosos. Entonces, tienes como esa opción de estarte saliendo del mugrero cada que te pueda, y tienes un poco de naturaleza. Y la verdad es demasiado bonito los alrededores de México. El Estado de México tiene lugares súper buenos. Entonces, tiene esa ventaja que puedes salirte a desintoxicar un fin de semana y luego ya volver otra vez a la Matrix. Exacto. Está bien bueno lo que dices de justo que ya te tenemos aquí, pues esperemos mucho tiempo, ¿no? Porque ya quieres quedarte por acá. Sí, no me saquen ni con grúa, no se preocupen, aquí estoy. Oye, últimamente hemos visto que te estás presentando como DJ también. Sí. Bueno, bueno, más que antes, ¿no? ¿Tú crees? Pues no sé, yo hago DJ set desde antes de hacer música, incluso. Yo okay. empecé, mis primeros escenarios fueron de bailarina, de hace mucho, pero okay. así, desde que me acuerdo, así como tiempo atrás, no sé, por el 2000, por ahí, empecé como DJ en Barcelona. Yo me fui a vivir a Barcelona un tiempo, porque me salí de la universidad en Monterrey, me fui como, pues, no sé, a buscarme la vida. Okay. Y por una u otra razón terminé en Barcelona con amigas y ahí conocí a otra amiga catalana con la cual yo hacía DJ set y empecé como a tocar en el Mixta, que es un club súper bueno de Barcelona, y luego pues cuando volví para acá seguí con eso, tengo bastante tiempo haciéndolo. Últimamente pues tal vez porque como no tengo tocadas con grupo, todavía no está lo de mi disco, pues me he estado como... Te vimos más en la escena de los DJs.
Sí, porque es como un lado B que tengo, que siempre es una alternativa extra, digamos, un lado B. Entonces ahora estoy haciéndolo porque estoy preparando todo lo de mi disco, entonces hasta que no arranque la gira y todo lo que viene, pues por ahora estaré presentándome a DJ. Que fíjate, Ro, que es otra de las características que hemos ido viendo. Este programa, Marcela, como ya sabes, se llama Escenas, y precisamente lo que queríamos era establecer contacto con los artistas y empezar a rastrear lo que está sucediendo en las llamadas escenas, tanto de la música y de distintos géneros de la música, porque no todas son iguales, y ya habíamos platicado cuáles son las características específicas, por ejemplo, de los músicos de jazz o de los músicos de funk, en este caso, qué hacen, además de estar en el escenario, ¿no? Y en este caso creo que los artistas de la llamada escena independiente de la ciudad y del país en general, tienen ese lado B que empatan muy bien el hecho de ser DJs y de estar en la pista de baile con los actos en vivo, ¿no? A ti nos comentas que pues eres DJ desde muchos años atrás, pero también está bueno, ¿no? Como volver a conocer esta, digamos, sinergia entre la actividad de los toquines en vivo, pero también de los sí. DJs, ¿no? Que también es una buena manera de ganarse la vida, de estar en contacto con los fans, de mantenerse activo, ¿no? En el circuito de la música. Sí, pues al final los músicos somos una caja ahí de musical, ¿no? Tenemos demasiadas referencias y demasiados gustos personales ahí que podemos compartir, y pues está como muy bien hacerlo, también tener este otro lado más sencillo y también pues mejorarlo cada vez. O sea, también estoy como produciendo un poco más, estoy también tratando de hacer como un live set para, aparte de tocar de DJ, y también tocar como tener un set electrónico con un controlador y con canciones mías, pero más enfocadas hacia la pista de baile, porque claro, todo el mundo ahora que voy a sacar mi disco me preguntaban como, ¿pero qué va a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Es como techno o qué vas a hacer? Como que todo el mundo me veía cara de raver, no sé por qué. Igual por las referencias de Quiero Club y todo el MIDI, los controladores, ¿no? Sí, es lo que les contaba, me encanta la música electrónica, me encanta ir a bailar, todo, pero a la hora de componer me queda un poquito corta el techno, porque pues al final son loops y es como muy repetitivo, entonces no tienes tanta oportunidad de decir cosas, y yo te digo que soy muy clavada con las letras, entonces la música electrónica me limita un poquito la letra, porque siempre tienen que ser como frases pues más frescas o no tan largas, más repetitivas, más como de música de fiesta, ¿no? Que tampoco te vas a poner a contar una historia en una canción electrónica, entonces para la composición me queda un pelín corta, siento que me quedo ahí con ganas de decir más. Por eso no lo hice electrónico, pero quiero hacer un EP chiquito que ya lo estoy preparando para poder hacer un live set también enfocado más a la fiesta y no hablar tanto, sino nada más como pues lo necesario. Sí, está bien bueno. Además, sí. Bueno, me imagino que en tus DJ sets podemos saber qué le gusta a Marcela, ¿no? O sea, qué es lo que escucha habitualmente, cuáles son, en qué andas metida, con qué bandas, con qué dúos, con qué artistas, sí, productores. Claro, sí, completamente, pues pongo la selección musical es completamente de mi gusto, no, casi nunca me dicen qué poner. Sí me dicen a veces como, no sé, por ejemplo, si vas a un bar que es demasiado, un antro que es bastante electrónico, pues no puedes poner rock, y hay ciertas como limitaciones del lugar a donde vayas a tocar, pero al final es mi gusto el que, o sea, al final yo lo decido, ¿no? Yo pongo lo que yo quiera de acuerdo en el lugar en el que esté, porque tampoco puedes ponerte fuera del lugar, porque a mí me gusta todo. O sea, yo tanto como disfruto poner rock o pop o así, pues también puedo poner música electrónica más pesadita como para la pista de baile. Entonces, depende de dónde esté, es como me dejo ir, pero sí, al final pues son gustos muy, muy personales. Y últimamente, ¿qué estás escuchando, Marcela? Digamos unas recomendaciones que tú digas, oigan, pues, escúchense esto. Ajá. No sé, para la gente que te va a escuchar, porque además este programa se va a quedar ahí en la red y mucha gente lo va a estar escuchando. ¿Y qué le recomendarías a la gente o algo que te esté gustando ahorita, que estés escuchando mucho? Vale, es que ahorita he estado escuchando solo mis canciones. Gran recomendación, amigos. Compren el disco de Marcela.
No, no, como son tantos detalles, o sea, un disco de verdad luego dice, no, que por qué cuesta eso, la entrada o el disco, por qué cuesta eso con bajar una canción, que realmente no es caro, pero es un trabajo, es demasiado trabajo. O sea, ahora que estoy viviéndolo sola, creo que lo estoy sintiendo todavía más el peso porque Claro. toda la edición, todo el cargo está en mí y en mi productor, que es increíble, Carlos. Pero son demasiados detalles, que si el volumen de no sé qué, y son muchos detalles. Entonces he tenido que estar escuchando y escuchando y escuchando y haciendo mis anotaciones para que quede pues perfecto o lo mejor que yo lo pueda hacer. Entonces ahorita no me he puesto a escuchar más música, pero suele, no sé, aparte siempre que me preguntan se me va. Sí, es como la pregunta de los libros, ¿no? Para los presidentes. ¿Cómo? ¿Cuáles fueron tus tres libros que marcaron tu vida? Y adiós. Me aventé un pepinazo, ¿verdad? Oye, Marcela, y ¿a poco ni una canción del nuevo disco trae ondas electrónicas? ¿Nada? A pesar de que te No, no. encanta. No, sí. Hay unas que son las más oscuras. ¿Cuántas serán? Como, creo que son como tres o cuatro que sí tienen más onda electrónica. Pero como quiera, todas tienen una batería acústica. Pero tienen bastantes efectos y bastantes sintes y todo, y hay unas que son más acústicas que otras, pero sí, sí hay unas que sí son más tiradas a lo electrónico. Las que te digo de México, una que es la que habla de México, esa es bastante electrónica, son como cuatro, pero no es un disco electrónico como tal, o sea, como todo el mundo se lo imagina, que me han preguntado que si es tecno, lo que les contaba. O sea, eso es a lo que me refiero, que no es un disco electrónico, pero claro que tienen, o sea, como su basecita electrónica, muchas canciones, cuatro más que todas las demás, pero no es un disco que esté enfocado a la electrónica, o sea, que sea un disco electrónico como tal, Sí, no, no lo na es. nada. El EP sí va a ser El completamente EP sí. producido. Sí, ese sí es completamente para la pista de baile. Pero ese todavía no tengo fecha, o sea, sale primero el otro, el mío, y luego ya voy a sacar el live chat. Sí, primero acabar con ese. Oye, estaba viendo que eres pues, bien clavada con los detalles del disco, ¿no? Como debe ser. Pero, ¿qué tanto te metes en los procesos, por ejemplo, de la producción o lo que está haciendo tu productor en la mezcla, tal cual? Quiero que este bajo se escuche súper duro o le dejas a él mucha chamba, delegas y te concentras en otras cosas. O sea, si eres muy clavada y tratas de controlarlo todo o estás como que más relajada. No, estoy en todo, no. Yo creo que pobre Carlos me va a soñar así al final, porque no, es que mira, si después delegas, dices hazlo tú, si le dejas así el trabajo al productor y confías 100%, que yo sé que puedo confiar en él, pero no se trata de eso, porque luego si te presentan algo que no te gusta, hay que volver a hacer todo el trabajo, entonces Claro. es trabajar doble, ¿sabes? Entonces es mejor estar ahí pegada, decir esto sí, esto no, esto me vibra, porque al final pues son mis canciones, y al final la que se tiene que sentir como a gusto y completamente como contenta con el resultado, pues soy yo, ¿no? Entonces no me puedo despegar, porque los haría trabajar doble, porque estoy segura que después me llegarían con algo y les dirán, no, no me gusta, esto que suena, no, quisiera cambiarlo, pues no, no se puede hacer eso, entonces mejor estar ahí todo el tiempo, en la mezcla, en todo, o sea, sí envío a que alguien más lo mezcle, obviamente no lo mezclo yo, pero cuando regreso, yo lo escucho una y otra vez, y hago mis anotaciones, se las paso al productor, y el productor tiene sus comentarios, y entre los dos ya empezamos a definirlo con el mezclador, pero sí, estoy pegada totalmente, totalmente. Perfecto. Oye, Marcela, y sabemos que no todavía no sale el disco, y bueno, es imposible que podamos escuchar algo del disco nuevo. Pero ¿qué podrías recomendarnos para la gente que quiere entrarle, digamos, para la gente joven que va a entrarle a la música de Marcela? ¿Qué le podrías recomendar? ¿Alguna canción de tus proyectos anteriores? ¿Algún DJ set? ¿Algo que tengas en las redes que ellos puedan ¿Alguna escuchar? colaboración? ¿Alguna colaboración? ¿Qué nos recomendarías para que la gente pueda ir empezando como a introducirse en tu mundo musical y creativo? Pues es que mira, tengo muchas colaboraciones, muchas cosas que podría recomendar, pero es que no tienen nada que ver con eso. O sea, esto es lo
realmente la gracia que yo encuentro en este disco, porque realmente es una persona nueva, digamos. O sea, obviamente van a encontrar similitudes en mi trabajo anterior, de todas las canciones que he hecho antes con otra gente, tanto con Quiero Club como con otra gente, van a encontrar similitudes porque es la misma compositora, claro. pero estoy completamente en otra etapa, es completamente algo, ninguna canción de las que están ahora en las redes creo que tiene nada que ver con esto. Nada que ver, o sea, es como una etapa pues como más madura, más yo, ¿no? Más como de mi mundo, te digo, siempre, todo lo demás siempre ha sido compartido, no hay una sola canción en internet o en un disco que esté completamente hecha por mí, nada más, siempre ha sido yo y Rebel Cat, yo y Quiero Club, bueno, yo Quiero Club que éramos todos, ¿no? Pero no. Yo y, no sé, o sea, década dos, o sea, he hecho bastantes colaboraciones, pero siempre ha sido compartido, ¿no? A pesar de que yo componga bastante la letra, la voz, los sintes, al final siempre es como una canción compartida de opinión. Entonces, esto es la primera vez que realmente es algo hecho así 100% por mí. Entonces, no podría compararlo con nada, de verdad es que no suena a nada de a lo que ya han escuchado mío. No, pues más ansioso. Eso es la gracia, entonces, de la cucharada. Ya quiero que salga ese disco. Ah, entonces más ansiosos de escuchar todo, ¿no? ¿Sí nos escuchas, Marce? ¿Marcela? ¿Andas ahí? Se cortó un poquito, no escuché lo que... Ah, que entonces estamos pues más ansiosos de escucharlo, de que ya salga. Creo que no nos escucha, ¿verdad, Alex? Pues no, creo que algo sucedió por ahí. ¿Nos escuchas, Marcela? Otra vez, es que se congelaron. ¿Ya están? Ay, nosotros sí te escuchamos. Ya volvieron, es que se empezó a oír como robot. Ah, es esto de la tecnología del internet. ¿Qué me decían? Que pues estamos bien ansiosos entonces por escucharlo ya que salga. Pues yo también, ya me muero de ganas, sobre todo estar en el escenario otra vez y con esta jugada me muero de ganas. Pues ya estoy en las últimas, yo espero que para el semestre que viene del año ya estemos pues al menos con una canción fuera y ya empecemos a hacer la gira, entonces no coman ansias porque está muy bien. Exacto. Oye, en el Facebook Live tenemos unos comentarios de algunas personitas que andan viendo ahí en vivo. Carlitos Bonvigi dice, eres una artista completa. Ansioso por escuchar tus nuevas canciones. Déjame ponerlo en pantalla, justo por aquí donde está. Gracias. ¿Qué pasó? No, le digo que muchas gracias a Carlitos. Ella, Jonathan Ramírez, saluda, hola. Joana Ramírez, que ya quiere escuchar tus rolas. Y otra vez Carlitos, saludos a Marce. Vienen cosas maravillosas en tu nueva etapa de solista. Gracias, sí, la verdad es que sí, estoy muy, 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 muy contenta, muy emocionada con toda esta etapa nueva. Estoy muy nerviosa también, pero luego, pues ya ves que dicen que no hay artistas sin nervios, entonces lo voy a interpretar. No tiene chiste, ¿no? Sí, no, es como el saborcito que le da los nervios. Exacto. Son el final, ¿no? O sea, tienes como que traducir eso a la pasión que le metes ahí en el escenario. Pero estoy muy nerviosa y estoy muy ansiosa porque lo escuchen y conozcan esta etapa nueva. Pues seguro que te va a ir súper bien, Marcela. Pues Ro, ¿qué te parece si damos pie a las redes sociales de Marcela para que mucha más gente pueda ponerse en contacto con ella? Exacto, Marcela. Dinos, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde podemos saber más de ti? Sí, pues estoy en Facebook, facebook.com/ Marcela Viejo Ayala, son mis dos apellidos, porque hay otro que es Marcela Viejo, es como uno personal, un Facebook personal que tenía, pero ya no puedo admitir a nadie porque está saturado, entonces me voy más al fanpage, que ahí se no tiene límite, entonces mejor que me busquen por ahí. En Twitter estoy @MarcelaViejo, Instagram @MarcelaViejo,
y página web todavía no tengo porque va a ser como la primicia del disco, voy a subir todo ahí, y mi canal de YouTube también soy Marcela Viejo, que ahorita no está muy activo porque apenas voy a subir todo el contenido, porque antes pues no tenía mucho contenido que subir a YouTube porque todo salía del de Quiero, entonces ahora voy a estar con todo este contenido nuevo, también lo voy a estar subiendo a YouTube y a todas las plataformas digitales también, pero bueno, por ahora arroba Marcela Viejo en todos lados y Facebook diagonal Marcela Viejo Ayala. Marcela Viejo Ayala, que es el que estábamos poniendo, si no me equivoco, sí. ¿No? Este por aquí, aquí sí. Está el Twitter, Marcela Viejo, arroba Marcela Viejo, estamos viéndolo en pantalla, ahí está el Twitter, para que la sigan, uh-huh. En Instagram también vimos ya unas imagencitas tuyas, en arroba Marcela Viejo, aquí hay muchas, muchas imágenes, está súper activa en Instagram, y Marcela Viejo, no lo puedo evitar, soy una adicta del Instagram. Está buenísimo, bueno, a mí me encanta al menos ver a los artistas que me gusta cómo comparten cosas pues, habituales, ¿no? Que a veces no los vemos y pues, verlos cómo corren o su casa, yo qué sé, todo está increíble. Sí. Pues es la gracia de Instagram, ¿no? Como que te metes un poquito en la vida del personaje, sobre todo en las historias, pero sí, es muy adictivo, es que yo soy muy adicta a las imágenes, a las fotos, me puedo pasar todo el día viendo fotos. Imágenes, sigo muchos colectivos de arte, muchos diseñadores de moda, revistas, todo eso me entretiene demasiado. Me gusta. Con esto mucho. De los stories no de lo Instagram. Puedo porque aparte también es como una especie de diario. Con los stories de Instagram, ¿le entras a eso? ¿Le entras a compartir momentos chiquitos, así videos? Creo que no nos escucha, ¿verdad? ¿Andan por ahí? Yo te escucho fuerte y claro, Ro. Creo que Marcela, ¿la perdimos? ¿Te hemos perdido, Marcela? Sí, la hemos perdido. Pero bueno, ahorita la recuperamos. Y Alex, ¿cómo ves? Oye, pues la verdad es que esperemos recuperarla pronto para desearle el mejor de los éxitos. Ya estamos ansiosos por escuchar el nuevo material, su material debut como solista y el montón de colaboraciones que tiene, los productores, todo lo que nos ha ido comentando. La verdad es que nos dejan picados, con ganas de ya escuchar un poco más de este material que está por editarse. Todavía no sabemos con quién, pero esperemos que pues le vaya muy bien. Seguro habrá mucha gente interesada en editar este primer material. Y bueno, tenemos mucha suerte, Ro, de haberlo tenido antes que nadie. Sí, que ya nos soltó un buen de detalles, Alex, de sí. Su producción, los músicos que están con ella. Pues es básicamente hola. Ahí está, ya te tenemos, Marcela. Sí, aquí estoy, a ver. Eso. Además que no te vemos aún. Aquí estoy. Ahí estamos cargando. No se desesperen. Ya estamos. Yo ya estoy. Ah, bueno. Estábamos diciendo que, pues, nada, nos encanta lo que nos platicaste, todo lo que nos compartiste. Es como, pues, es tal cual, ¿no? Una parte que nadie conoce de ti. Va a ser muy nuevo, músicos increíbles, la producción en la que estás súper clavada, o sea, básicamente vamos a ver un cachito del corazón de Marcela, cómo piensa y cómo vive, lo cual pues es increíble, no sé. Sí, lo quise hacer corto pero no pude, porque todo el mundo me decía como no, ya nadie escucha un disco largo y no te vayas, es mucha información, no puedo. Va saliendo y no puedo frenar. Son 13 y voy a tener que limitarme a 10 porque luego es mucha información. Y se siente ahí. Bueno, pero luego si pueden salir luego como lado B. Sí, después ya iré sacando las otras canciones poco a poco, pero quiero darle como un espacio de vida a cada canción porque creo que todas las canciones que tengo, que produjimos, tienen una historia bastante fuerte que contar y
queda un sonido impresionante. Entonces, pues le voy a dar tu espacio a cada canción. Y bueno, ahí me dirán ustedes qué les parece. Claro que sí, seguro nos va a gustar mucho, ya estamos ansiosos. Y bueno, Marcela, pues te deseamos la mejor de las suertes. Nos estaremos viendo, donde te guste estar, que es arriba de los escenarios, haciendo cosas, compartiendo la música con la gente. Y la verdad, la mejor de las suertes. Le decía yo a Ro que tenemos la suerte de tenerte primero que nadie, primero que ningún medio, hablando un poco del disco. Y bueno, en cuanto salga el disco, por seguro que estaremos por aquí hablando de él. Un saludo al perrito, que no sabemos su nombre. Conocida como La Gorda. La Gorda, fuente de inspiración de tu así vida es. Diaria. Sí, la verdad es como mi hija, la amo. Es insoportable, pero la amo. Como muchos de los hijos, me imagino. No tengo que decir Alex. No, bueno, yo afortunadamente no puedo decir nada al respecto todavía, pero bueno, Marcela, mucho, muchas gracias. Y sí, la verdad es que son de los primeros de los que hablan conmigo, hablamos de esto, entonces pues les agradezco mucho el espacio. Y bueno, pues ya nos veremos cuando salgan las canciones y ya comentaremos más a detalle todos los puntos, ¿no? Seguro que sí. Por lo pronto, pues sigan a Marcela. Ya saben que en Instagram es como compartir casi su vida, es su casa y todo lo que hace. El Facebook y el Twitter, que son igual fuentes de información valiosas para toda esta parte en la que está sacando toda su nueva música, ¿no? @ Marcela Viejo, y en Facebook, @, bueno, diagonal Marcela Viejo Ayala, en todo lo demás. @ Marcela Viejo. Marcela, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir la pantalla de Gástrico TV. Un placer, muchas gracias a ustedes. Nos vemos pronto. Saludos a todos por ahí. Nos vemos, Marcela, y adiós a La Gorda, que anduvo por ahí también, hizo su cameo. Ahí está. Ahí está. Nos vemos, Marcela, muchas gracias. Hasta luego. Al contrario. Bye. Chao. Bye. Mi Alex. Así pues ahí, bro, tenemos el stream de hoy. Ay, te ves muy grande, ahí cortado. Ya te veo mejor. El stream de hoy, mi querido Alex, con Marcela pues Viejo, que ¿no? nos presenta nuevo material muy pronto, ya están a nada. Bueno, tú nos puedes decir de eso, ¿no? De la masterización de un disco, pues no es onda sencilla, ¿no? Y menos algo tan introspectivo, clavado, tan suyo como lo que nos platica que es, ¿no? No, bueno, es que es muchas veces pues la gente que está fuera de la producción de un material, pues piensa que es nada más ir y grabar las canciones, pero bueno, hay una serie de procesos técnicos para que el disco suene lo mejor posible, que muchas veces son tardados, son cansados, llevan su tiempo, su esfuerzo, su inversión de dinero, y bueno, pero ya cuando por fin sale es cuando podemos disfrutar de todo ese trabajo que hay detrás de una producción. Sí, sí, yo creo que es un esfuerzo bien grande, una lana, güey. Digo, tiempo de estudio, si vas a sacar cosas físicas, la maquila, claro, las relaciones públicas, las tocadas, los viajes, vamos, la gente a veces piensa que cuelga algo en Spotify y ya está, ¿no? Pero trae un trabajo brutal atrás del disco de cualquier persona, ¿no? Entonces, pues lo menos que se puede hacer, creo, es pues escucharlo, ¿no? Escucharlo, así darle es. Una oportunidad y apoyar. Escucharlo y compartirlo. Exactamente, mi querido Alex. Así, pues así las cosas en escenas. Buenísimo, aquí ya agregamos a Marcela a todas las redes sociales. Eso. Pues hombre, hay que escuchar ese disco en cuanto salga. Sí, sobre todo, y eso yo como escucha, lo valoro un chingo, la introspección, lo suyo, lo propio, ¿no? Lo que comparte, eso yo creo que es bien difícil, ¿no? Y su clavadez en todo el proceso. Eso se aprecia muchísimo de un artista, y que se encuere así en una producción. Exacto. No es fácil y está buenísimo.
Mi Alexander bien clavado viendo las redes sociales. Ya no los quiere, ya se va. No, bueno. No, digo, solo nos queda agradecerle a la gente que nos está viendo, que comparte este programa que con tanto cariño estamos haciendo para, pues, digamos, contribuir un poco a las escenas de los artistas, de los creadores, de los creativos de aquí de la Ciudad de México y del país, para que se siga conociendo el trabajo, ¿no?, de cada quien, y que nos conozcamos pues todos al mismo tiempo que vemos estos trabajos. Yo creo que es muy importante esta labor que estamos haciendo, y bueno, pues ojalá y lo puedan compartir, ¿no?, toda la gente. Si les gusta este programa, que lo compartan, Ru. Así es, pueden compartirlo en Twitter, en Facebook, en YouTube. Después de esto, este programa se queda viviendo en una versión webcast dentro del Facebook de mismo Gástrico. Es facebook.com/gástrico, como lo van a ver en este momento. Ahí se queda guardado y un par de días después lo volvemos a lanzar en YouTube para que también lo puedan ver por todos lados, lo compartan y pues comuníquense con nosotros vía Facebook, como lo acaban de ver, en facebook.com/gástrico. Puede ser también vía Twitter en @elgástrico, elgástrico. Y pues este señor maestrazo Alex Lara Monroy está ahí con ustedes. Alex Lara Monroy, @AlexLaraMonroy en Twitter, en Instagram, ahí pueden seguirlo. Pues yo mero en Twitter, en @RogalanR. Comuníquense con nosotros, ¿qué les parece? Compartan y pues nada, apoyen a las escenas locales, mi querido Alex. Así es. Compartan este programa, compartan la escena local, apóyenlas y no dejen de disfrutar de la música y del arte hecho en México. Oye, ¿ahora no hubo teatro? No, ya, son a cada 15 días, ¿no? Ya la habíamos comprometido, que ya ves que nos dijo Karen que cada 8, hijo. ¿Ah, sí? ¿No te acuerdas? La semana pasada. Es verdad. Vamos a tener que tomar cartas al respecto, ¿eh? Vamos a tener que hacer algo. Vamos a llamarle así en vivo. Ahorita. No es cierto, no. No se pierdan a Karen. Regularmente cada 15 días, Karen Alicia nos va a estar compartiendo una seccioncita con todas las pues las nuevas, ¿no?, las noticias de teatro y sobre todo propuestas a donde podamos ir a ver así muchas cosas increíbles en esa escena también que tenemos bien cercana. Y pues nada, mi Alex, vámonos ya, es tiempo de huir. Y pues, ya por cierto, también vi que Carmen Costa estrenó video, ¿eh? Ah, sí, por ahí ya apareció en las redes el nuevo video de Carmen Costa. Y, bueno, como ya una postdata, no se pierdan el Festival Marvin, que tiene lugar este fin de semana en el circuito de bares y restaurantes de la colonia Roma Condesa. Exactamente. Va a estar muy bueno. Todo ese recorrido Roma Condesa. Va a haber muchas personas tocando, un chorro de artistas buenísimos. ¿Quién? Thief Like Us viene, ¿no? Sí, va a estar Black Lips, Television y muchas bandas. Carmen Costa, Falsa Fortuna. Puta, no sé, chingo, o sea, métanse ahí si googlean Festival Marvin 2017 seguramente aparece. Pláncense a ver a Alex y a todas las propuestas que están por ahí en el Marvin. Y ahorita mismo estamos a punto de postear el nuevo video de Carmen Costa. Venga. Nos habían hecho llegar. Lo vamos a postear en este momento. Y pues mi Alex, un placer, man. Como cada semana. Un abrazo, Ro. Pues lo mejor para esta semana y nos vemos el fin de semana, ¿no? Exactamente, yo feliz, perfecto. El fin de semana y el próximo martes también para las siguientes escenas. Cuídense mucho, gracias. Muchas gracias por vernos. Pásenla de lujo. Ahí nos vemos. Chao.